comenzar el altar, pero primeramente quiero compartir unos versículos que estaba durante la vigilia de Pentecostés y me venía este pasaje de en la Biblia, un momento cuando el Señor dice: tome tu lecho y camina. Y bueno, ahí dice en una versión, creo, de RDC, bueno, algo así, pero en otra versión dice: toma tu camilla o tu cama, y lo que sea, ¿no? Lo que usaron en ese momento, ¿no? Pero el Señor me decía, porque venimos declarando que era un tiempo de antes y un después, que nosotros empezamos declarando ese después, y Mina estaba declarando lo mismo. Creo que el Señor estaba marcando y esta palabra sobre la ciudad, sobre lo que Él quiere hacer en ese tiempo, marcar un antes y un después. Y para este hombre fue realmente un antes y un después. Y todo pasa siempre cuando encontramos con Jesús. Viene este antes y un después. Y hay muchas cosas que podemos, no era porque que estaba yendo a la iglesia, que fue el antes y después, porque hay muchos que van a la iglesia que no tienen un antes y un después. Y muchos pueden estar ahí hasta cerca de la presencia de Dios, pero no lo tienen porque no se meten en el lugar donde tiene que estar. Pero quiero leer ese versículo después y quiero destacar algo que el Señor puso en mi corazón para iniciar ese tiempo hoy, esta noche. Creo que va a ser una bendición para nosotros y también a lo que van a estar viendo más adelante. Decía en Juan capítulo 5, verso 1: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Entonces, bueno, ahí nomás sabemos que era una de las tres fiestas. Y muchas veces, como leyendo otros comentarios acerca de eso, y cuando no, muchas veces, porque no nombraron Pascua, no nombraron Pentecostés o Shavuot, y nombraron la fiesta de semanas, que era Shavuot, y nombraron como una de las celebraciones, y la celebración era la fiesta, y normalmente estaba hablando acerca de tabernáculos, pero estaba pensando, bueno, era justamente uno de los días importantes donde se reunía los judíos. Y dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Beseda, y que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Y ahí es donde salta, porque casi todas las versiones salta el versículo 4, que en otras versiones, y habla de que había un ángel, porque ahí empiezan a hablar de eso. Aunque hemos entendido en ese tiempo que realmente era algo como medio pagano, y este parte que fue añadido y en diferentes versiones, y que no estaba puesto en muchas de las versiones más antiguas. Pero decía, después llega a versículo 5: uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía a la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Y eso que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y siempre alguien llega antes que yo. Y Jesús le dijo: ponete de pie, toma tu camilla y anda. Y ahí, como llega esta frase, como me llamaba la atención en mi espíritu durante la fiesta de Pentecostés, porque sentía que una camilla. ¿Qué hacemos sobre esta camilla? Nos acostamos, apoyamos. Y yo, el Señor, como me
ponía en mi corazón que hay muchos que están apoyando su esperanza en algo. Están poniendo su esperanza, apoyando sobre algo. Puede ser un argumento, puede ser muchas cosas y otras personas. Para este hombre, llevaba 38 años apoyando no solamente sobre esta camilla, pero también estaba apoyando y sobre la gente que estaban a su alrededor, porque por 38 años él venía, me parece, como casi todos los días. Abajo había unos días que no, pero y en ese tiempo él venía con la esperanza que algo iba a suceder cuando estaba ahí, pero él estaba apoyando su fe en la gente que estaba alrededor, que podía llevarlo ahí a este lugar, en vez que el mismo Dios. Entonces, cuando Jesús ve a este hombre, dice, y Jesús le dijo: ponete de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no permite cargar esa camilla. Bueno, esa es una historia de mucho conflicto dentro. Y los sacerdotes, los líderes religiosos en ese tiempo. Pero simplemente quería destacar este versículo y uno más que encontramos, porque el Señor me hizo pensar en ese versículo de Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, donde dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no depende de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y ahí, como en otras versiones donde decía no dependes, y había no apoyas tu esperanza en otros, no apoya con tu propio entendimiento. Y muchas veces yo creo que llegamos a este punto, que para este hombre que estamos leyendo en Juan capítulo 5, que él, su esperanza, toda su esperanza estaba en que el ángel venía para mover las aguas. Y él tenía esa esperanza que algo que iba a suceder de esta manera, y no había otra manera, que iba a ser sanado. Pero por eso, cuando leímos este versículo de Proverbios capítulo 5 o 3, y cuando dice que confía en el Señor con todo tu corazón, no confías, no dependes, no apoyas en tu propio entendimiento. Y muchas veces que hemos quedado que, Señor, solamente puedes hacer así. Quedamos estancados con una forma que Dios va a hacer las cosas, y no podemos, y vamos limitando lo que el Señor quiere hacer en esos tiempos. Por eso quiero soltar esta palabra, porque creo que y tenemos que romper con límites de pensamientos que puede a veces afectar la forma que Dios quiere hacer, porque Él puede hacer de muchas maneras. Y uno ejemplos más que podemos leer fue cuando Trabas, el hombre que tenía lepra, con el profeta en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes. Ahí en este momento, como y el profeta dice: ahora, bueno, vayas y te metes 7 veces en tal río. Y ese no era el río que era lo más limpio, y era como un río conocido como un río sucio. Entonces, como, ¿por qué vamos a meterme en este río? Hay otros ríos que son más limpios. Pero el Señor tuvo un diseño que quería mostrar en ese tiempo. Es la obediencia. Y la obediencia siempre marca un antes y un después. La obediencia siempre cumple su propósito. La obediencia es confiar completamente, no en nuestro propio entendimiento, nuestros propios caminos, es confiar plenamente en que su palabra va a cumplir, porque Él lo dijo. Entonces, cuando leemos esas historias, y muchas veces y podemos quedar atrapados por 38 años, este hombre quedó atrapado, aunque era necesario que todo esto pasaba, porque era algo que Dios quería mostrar a su pueblo. Y después, cuando leemos en el Nuevo Testamento de los panes y peces, y imagina como, y
bueno, ese chico tiene unos dos peces y unos cinco panes, y ahora qué vamos a hacer. Y también era como pensando, racionando con la mente, con los pensamientos, y uno decía que eso será imposible, porque de verdad imposible. Y yo vi personalmente con mis propios ojos como el Señor hizo algo así, y varias veces en mi vida, como fue realmente una multiplicación que no se puede explicar. Una vez fue en El Salvador con unos helados chiquitos, de viste los helados que se congelan en el freezer, que son tubitos, y después lo cortas y lo va. Y ese siempre cuando hicieron evangelismo allá, y también con un paquete de galletitas iban a entregar a los chicos después que terminó, un poco de lo que hace Federico ahí con las tortas fritas. Y hemos visto que cada vez aparecen más y más tortas fritas allá, y que van multiplicando durante el tiempo. Pero recuerda que llegamos y nos pidieron que hacemos un programa más en las escuelas, porque Dios había abierto las puertas para ministrar en diferentes escuelas. Y bueno, en ese tiempo hicimos dos programas a la mañana, y pidieron que quedamos a la tarde y hacemos otro programa para los estudiantes más grandes y los adolescentes y jóvenes. Y entonces quedamos así diciendo, bueno, lo vamos a hacer, pero adentro quedamos con esta parte de diciendo, pero no lo tenemos suficiente, porque trajimos solamente suficiente los helados y también las galletitas para los chicos, y quedaron muy poquitos y que sobraron de los primeros dos programas, y había una multitud de como 500 más que venía para la tarde, y capaz tenía como 50, y dijimos, bueno, capaz no lo vamos a hacer. Y uno de, no sé si era un chico o una de las chicas o quién era, pero en ese momento dijeron, bueno, y vamos a orar que el Señor multiplica. Y era su fe, como simplemente como, vamos a orar que el Señor multiplique, y vamos a empezar a entregar. Y entonces cuando terminó el programa y empezamos a dar a todos los chicos, y pasaron uno por uno, y pasaron y entregamos, creo que en ese momento ni lo estuvimos pensando que tenía, cuánto había adentro. Pero cuando terminamos entregando, pasaron todos los chicos, entregaron todos helados y galletitas, y todos tenían uno, y sobraron más de lo que había comenzado, y nadie puede explicar, porque son las cosas que solo Dios puede hacer. Y digo, pienso como, ¿y cómo será que Dios está interesado con helados y galletitas? Y tipo como de animales, ¿viste? Y los galletitas así de dulces. Y realmente Dios nos sorprende a veces, y cómo Él lo hace las cosas. Entonces, si Él puede hacer algo así tan simple, ¿y por qué no puede hacer algo mucho más grande cuando necesitamos? Pero la primera cosa que tenemos que hacer es confiar en Él, y no apoyar en nuestro propio entendimiento, nuestra propia forma de decir, pero Señor, tú tienes que hacer eso y hacer eso. Y por eso quedamos muchas veces haciendo, perdiendo tiempo haciendo un plan B cuando Dios tiene un plan A. Y terminamos haciendo un montón de cosas, y a veces perdemos la puerta que está abierta. Nosotros cuando llegamos acá a Argentina casi perdimos la puerta que estaba abierta para nosotros, porque estuvimos luchando con eso, luchando de, no porque no quería ir, pero luchando, y cómo lo va a hacer. Entonces como en varias situaciones tuvimos que aprender de simplemente soltar y confiar que Dios lo va a hacer, porque si Él te llama a hacer algo, y va a cumplir y con sus promesas y su palabra. Así bueno, eso quería soltar, esa palabra. No apoyas sobre este camilla, no apoyas sobre este que estabas acostumbrado de tener en tu vida por tanto tiempo, usando como una excusa. Por eso no levantas y sigues haciendo lo que tienes que hacer en ese tiempo. Así bueno, vamos a orar esta noche. Así, Padre, queremos decirte gracias por esa hermosa oportunidad que podemos reunirnos, Señor, este equipo que tú asamblaste esta noche para levantar nuestras voces en cánticos, para levantar nuestras voces en oración, para posicionar nuestros pies
sobre el monte más alto, el monte de Sion. Queremos, Señor, posicionar nuestros corazones ahora junto con tu corazón. Que, Señor, que nuestro corazón y nuestros pensamientos y todo lo que vamos a hacer en esa noche sea alineado a lo que tú quieres establecer en nosotros y a través de nosotros. Así, papá, gracias por cada uno que estás posicionando en las naciones esta noche. Gracias por cada uno de su nación. Ecuador, levántate. Colombia, levántate. México, levántate. Costa Rica, levántate. Chile, levántate. República Dominicana, levántate. Estados Unidos, Canadá, y España, Italia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda. Hoy, Señor, levántate, levanta, levanta hijos de Dios que van a posicionar. Paraguay, levántate en ese tiempo. No te quedas callado, aunque parece que todavía, que a veces uno relaja después la victoria. Hoy sigue en la brecha. Paraguay, sigue luchando para tu nación, sigue luchando, poniendo la brecha para que Dios pueda seguir obrando a través de hijos que están conectados con el reino de los cielos. Hoy, gracias, papá, por todo lo que vas a hacer en esa hora. Hoy, Señor, alineamos todo el pensamiento que está, Señor, en los aires y que se someten a la autoridad de Cristo Jesús en este momento. Hoy ponemos, Señor, nuestras palabras, Señor, sobre, Señor, tu trono, y queremos, Señor, que tú lo utilices, Señor, para poder soltar y establecer tu reino en ese tiempo aquí en Argentina. Hoy declaramos: Argentina, vuelve, vuelve, vuelve al corazón, vuelve al Padre, vuelve a conocer su perdón, vuelve a conocer el perdón, arrepiéntete en ese tiempo. Argentina, es tu tiempo. Es tu tiempo de levantar. Es tiempo que el Señor había declarado sobre ti. Y queremos establecer su reino aquí en esa nación. Aunque el Señor parece tan mal, naturalmente sabemos, Señor, que tú estás obrando igual. Estás obrando. Hoy, Señor, levantamos y tomamos, Señor, nuestra camilla. No vamos a, Señor, hacer excusas más. Y vamos a declarar que esta es la hora para Argentina. Este es el día que tú estás levantando. Y cuando otros dicen, este no es el día, y se enojan porque levantamos. Pero hoy, Señor, no vamos a dejar que una fecha nos permita de quedar quietos. Hoy, Señor, levantamos y vamos a declarar que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios en este tiempo. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.
liberación está aquí, que el tiempo de la sanidad está aquí, que el tiempo para una nación ha llegado, que la redención de Argentina está enfrente de ella. Oh, Mahashela, Dalandalele. Oh, Señor, te damos gracias porque las aguas ahora se mueven dentro nuestro. Las aguas ahora se mueven dentro nuestro. Y es tu espíritu en nosotros, Señor. Oh, Mahatarelele Shea. Todo lo que estaba antes afuera, ahora tú, por causa de tu obra, sí, Yeshua está adentro, está adentro. Gracias, 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 Señor. Que hoy muchos van a escuchar esta palabra y van a entender que se tienen que levantar y andar. Toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Toma tu lecho, Argentina, y comienza a andar. Oh, Malagere She, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de Yeshua. Ah, en la luz de Yeshua, en la luz del Salvador. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos entrar a través de la sangre del Cordero que nos habilitó la entrada para venir con confianza al trono de la gracia. Hey, oh, no lo debe. Come on, come on, come on. Come on, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Señor, impide que se puedan hacer pactos que después vendan a la Argentina. No, declaramos, Señor, que la Argentina es tuya. Es tuya, esta nación es tuya. Nación de avivamiento, nación de avivamiento. José, con la sabiduría de gobernar y administrar la economía en este país. Aleluya, come on. Levanta un José, levanta un hijo con la sabiduría, el entendimiento, oh, de administrar la economía en la Argentina. Él lo va a levantar, Él lo va a levantar. Amamaya, lo va a manifestar. Alguien que busque del cielo para gobernar la economía en este país. Come on, entramos como flecha al blanco.
pierdas la velocidad. No pierdas la velocidad. Nah.
los cielos y libera la tierra. Tu presencia viene de los cielos y la tierra se postra. Y así toda la creación se viste de toda tu gloria. Tu justicia, tu justicia sale de los cielos y ordena la tierra. Y tu luz viene a los justos y la tierra se goza. Y así todo tu poder reposa sobre toda la tierra. Hey, la 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 la
Tienes un cetro de justicia, tienes ángeles y querubines, 24 ancianos te claman santo, 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 santo. Establecido, tienes un cetro de justicia, tienes ángeles y querubines, 24 ancianos que claman, tienes un reino de sacerdotes, toda la creación te adora, toda lengua y nación ante ti se establecido, tienes un cetro de justicia, tienes ángeles y querubines, 24 ancianos, tienes un reino de sacerdotes, toda la creación te adora, toda lengua y nación. Si querubines, 24 ancianos que claman santo, 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 clamamos santo. No hay paredes, no hay paredes, no hay paredes.
nos posicionamos donde todos están declarando lo mismo.
hacemos este sonido. Es la fuente que sale de ti. Es la fuente de aguas vivas que salen de ti. Y otros están recibiendo de estas aguas. Así que hazlo con toda la fuerza del río que tienes adentro. Hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus vecinos, tus parientes. A la escritura, el que cree en ti, de su interior correrán ríos de aguas vivas, imparables, que nunca dejan de fluir. Señor, nosotros creemos en ti de acuerdo como la escritura ha dicho que creamos. Señor, Yeshua, creemos. Creemos que tú eres el Hijo del Dios vivo y verdadero, el Mesías, el único, el unigénito del Padre, enviado del cielo a la tierra, hecho hombre, nacido de una virgen, perseguido. No fuiste recibido por tu pueblo, pero muchos creyeron, muchos creyeron, muchos creyeron. Señor, somos de estos que tú oraste y dijiste: oro por aquellos que van a creer. Tú le dijiste al Padre: oro por aquellos que van a creer, que no me vieron, pero te creemos, Señor. Somos de esa generación. Somos de la generación que te cree, que no necesita ver para creer. Te amamos y no te hemos visto. Creído de acuerdo a la escritura, hemos creído de acuerdo a lo que tu palabra dice, Señor, que tú fuiste crucificado, sepultado, muerto, pero resucitado en gloria. Descendiste a lo profundo, sacaste la cautividad, te la llevaste con ella, le sacaste la llave, Señor, de la muerte. Tú la tienes, ajá, y nadie te la puede quitar. Señor Jesús, Yeshua, Yeshua, tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Somos de la generación que te creemos, que tiene el río, que ha bebido de ti, que ha bebido de ti porque tuvimos sed. Señor, tú eres esa fuente, las aguas que corren dentro nuestro. Oh, Mahashelebe, Konerebe, Salerebe, para que cuando vayamos a lugares secos, el sonido del cielo que nosotros soltemos, comiencen las aguas a tomar lugar y ya no están más secos, ya las vidas no están secas, porque bebieron de tus aguas. Claro.
para el nuevo lugar donde Él va a estar trabajando. Oh, Mansala, Coramella, Shea, Desoya. Sea lleno tu vientre, sea lleno tus entrañas, sea lleno tu ser, sea lleno. Muchos puedan beber de Él, porque no vas a estar ahí por una casualidad. No es casualidad. Sea donde Él te ponga, no es casualidad. Es para dar de beber a otros. Es para que le conozcan a Cristo a través de ti. Es para que vengan y beban aguas sanas, aguas puras, aguas sin conflictos, aguas puras. Oh, yeah. No son aguas turbulentas, son aguas pacíficas. Son aguas que traen paz, reposo a muchos de los que vas a conocer. Gracias Señor, que llenas. Así que no tenemos un estanque, no es un estanque lo que tenemos, es un río. Y el naciente viene del trono de Dios. La naciente de ese río es el trono mismo de Dios. Viene del mismo trono de Dios. La fuente más pura. Oh. Lleno de verdad. Lleno de justicia. Oh, qué limpia. Estancó todo lo que quiso ensuciar, Señor. Ahora vienen más aguas tuyas de tu trono, sacando todo lo sucio, limpiando, purificando las aguas que en algunos se estancaron, Señor, por palabras que les hablaron negativas, maldiciones que les llegaron, Señor. No sabemos cómo, pero estuvieron ahí. Pero ahora todo eso comienza a limpiarse. Salir tus aguas poderosas son más que toda la impureza. Tus aguas puras, limpias, son más que todas las maldiciones que quisieron alcanzarles, son más que las palabras negativas que fueron hablados en sus vidas, son más que el rechazo. Más, Señora, más. Mente de Cristo, la mente de Jesús.
empezaba a volcar. Y primero empezaba a caer como un chorrito, como un poquito. Y a medida que se intensificaba nuestra adoración, los sonidos que hacíamos, era como que el Señor lo volcaba con todo. Y como que no paraba de fluir, no paraba de salir agua de ese jarrón. Señor, y declaramos que estamos listos para recibir las aguas que estás derramando. Que estamos listos para ir a la velocidad que tú necesitas. Declaramos un tiempo donde las aguas comienzan a ir más rápido que nunca, donde nosotros podemos percibirla y no hay temor, no hay miedo de podernos sumergir y dejar que esos ríos, que esas aguas nos lleven. Un tiempo donde los hijos de Dios abren su boca y de su boca salen ríos de agua viva, aguas que purifican, aguas que liberan, aguas que posicionan a otros en los tiempos en los que tienen que estar. Aguas con una fuerza enviada del cielo, donde el Señor te mande a abrir tu boca en el lugar en el que estés. Hazlo sin temor, porque cuando abres tu boca, agua fluye, ríos de agua viva fluyen y comienzan a regar, comienzan a limpiar, comienzan a abrir surcos donde no los hay, surcos que comienzan a regar, que comienzan a abrirse caminos en campos gigantes donde parece estar seco, pero hay tierra fértil que solamente necesita ser regada. Gracias, Señor, porque nos posicionas en el lugar correcto, porque nos posicionas donde tú quieres que abramos nuestra boca y soltemos tus aguas, Señor. Gracias, papá, te amamos, te bendecimos. Nombre sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Ríos de agua viva.
corren ríos de agua viva. Y corren ríos de agua viva. Y corren ríos de agua viva. Tus aguas se mueven, oh, 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 oh,
drenar tus aguas.
aquí donde tú estás. Establecido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos. Te amamos, te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos. No sé si alguien más tiene algo que quiere declarar, pero quiero declarar este y cuando. Después que empezamos de adorar, sentí para declarar que sobre Argentina, que es el tiempo que levanta, que no apoya sobre las elecciones, porque muchas veces sentí que hay muchos que están esperando, bueno, cuando vienen las elecciones, ahí levantamos, vamos adelante, pero ahora es el tiempo. Hay que levantar, hay que tener una mentalidad que ahora es el tiempo. Hay que no esperar en otros que van a hacer, que van a traer el cambio, pero hay Dios, el único Dios. Y me venía este versículo, lo que dice en Salmos 20, verso 7. Algunos confían en sus carros de guerra, pero otros en sus caballos. Pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Así, Padre, yo quiero declarar esa palabra sobre Argentina. No vamos a confiar, Señor, en los carros, en los caballos y toda la fuerza humana, que podemos fácilmente caer confiando en esta habilidad o ese talento o este carisma.
Pero hoy, Señor, declaramos y confesamos, queremos hacer una nación que confía en Jehová, Dios de los ejércitos, que tú eres, Señor, que reinas, tú eres que peleas por nosotros, tú eres, Señor, que no deja que tu pueblo sea avergonzado cuando confían en ti. Así, Señor, tenemos tu promesa que, Señor, si confiamos en ti, no seremos con, no vamos a pasar vergüenza. Y Señor, tenemos gracias por todo que vas a hacer y establecer en ese tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser los pocos que capaz en ese tiempo levantan y declaramos una palabra contrario de lo que los corrientes van diciendo. Muchos y quieren declarar el derroto de esta nación, pero hoy confesamos, levantamos, tomamos nuestra camilla y levantamos y vamos a poner de pie y vamos a tomar nuestra posición y vamos a andar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer en ese tiempo. No estamos esperando que otros nos dan la mano, Señor. Nosotros sabemos que eres tú que nos da la mano, Señor, para poder avanzar y vencer. Gracias, gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No sé si alguien más tiene algo esta noche. Si tenés, si no tenés, no hay problema. Que se levanta en tiempo de elecciones. En tiempo de elecciones se levanta esa esperanza de muchos que después cae, ¿no? Depende de los candidatos. Pero hoy nos tocaron el timbre en casa y era una señora anciana, junto a una señora joven, dándonos un folleto, no sé qué era, porque la verdad que no le presté atención. Pero lo que sí me llamó la atención era que ella me decía, teníamos que elegir, no sé si eran legisladores o qué, me decía, tenemos que elegirlos porque es necesario que nos escuchen en Mendoza, ella me decía. Y yo, bueno, si está que te escuchen, tenés que gritarle. Y él, ellos, yo veía como ellos en realidad no tienen herramientas, ¿no? Se ven desesperados. Entonces, es la única forma que encuentran es a través de las elecciones, justo lo que vos decías. Y contrario a las herramientas que ellos tienen, nosotros tenemos herramientas más poderosas, ¿no? Si nosotros queremos que nos escuchen en Mendoza, nos escuchan. Tenemos una voz profética que no tiene límites, no tiene nada, rompe con todo. Y se puede establecer cosas por encima de cualquier gobierno nacional, provincial, lo que sea. Y me quedé como pensando en eso, en el deseo que ellas tenían. Ellos querían que Mendoza las escuche, que San Rafael sea escuchado por Mendoza. Bueno, nosotros creo que venimos haciendo eso un montón de tiempo, ¿no? Con nuestras herramientas y mucho más poderosas, más efectivas. Así que creo que es un tiempo de ese, donde se manifiesta la confianza en esas camillas, que son las distintas opciones que tenemos para votar, y un Cristo que viene y te dice, entrega la camilla. Sé lo que es el verdadero poder, ¿no? Levántate y anda. Amén. Amén. Muy bien. ¿Tenés algo? ¿No? Ok. Bueno, gracias a todos por ser parte de ese altar esta noche. Así lo entramos el Padre. Así, Papá, entregamos ese tiempo. Sea tú que sea glorificado y honrado. Y a través de cada declaración, cada palabra que hemos leído, cada cántico y todo, Señor, venimos para declarar que tú eres que reina supremo sobre esta nación y sobre nuestras vidas. Nuestro hogar representa un pedazo de esta nación, pero sabemos, Señor, que todo comienza en el hogar. Así que síguenos, ayúdanos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer y mantener, Señor, fiel a lo que tú nos llamas a hacer en ese tiempo. Tenemos gracias. Amén y amén.